Bueno, ustedes ya no lo convocatorias de ningún sitio, ¿no? Primero a Dios Todopoderoso por permitirme estar reunido con todos ustedes y expresarles las más cordial bienvenida a las dignas autoridades militares de policía, fiscalía y de gobierno que nos acompañan hoy en esta imponente ceremonia militar. Que su presencia nos enaltece y se transforma en el marco propicio en este evento de trascendental importancia para todos los integrantes de la Primera División del Ejército Nacional, como es la imposición de la medalla Fe en la Causa y el juramento de bandera de los nuevos héroes de la patria, los soldados del primer contingente del 2016. En las instalaciones de nuestro histórico Batallón Córdoba, batallón que ha estado incrustado en lo más profundo de las entrañas del pueblo magdalenense. En consecuencia, me permito saludar con el mayor respeto y admiración a las personas condecoradas con la medalla militar Fe en la Causa, como es la señora gobernadora del departamento de Magdalena y el señor alcalde de Santa Marta. Esta condecoración es por su labor incondicional en el desarrollo y progreso de la región. A los señores fiscales y cuerpo técnico de investigación CTI, por la disminución de la criminalidad en lo que va corrido del año, percibiendo con ello la tranquilidad de la población civil en el marco de la seguridad ciudadana. Por esta razón, orgullosamente entrego en el día de hoy esta gran distinción. La medalla Fe en la Causa tiene dos significados inconmensurables, como son la fe en la que debemos demostrar en lo que tenemos que creer profundamente en Colombia, en nuestro país, en nuestra patria, que tenemos que hacer de ella una nación pujante y sin amenaza alguna. Y la causa, que es la motivación que nos lleva a luchar por Colombia, por su soberanía e instituciones. Es la fuerza interior que nos incita a no desfallecer jamás y persistir en los logros de cada institución, en los postulados dentro del honor y la ética. Es manifestarles que la fe en la causa nos permite a continuar unidos como siempre en esta trilogía virtuosa. Fuerzas militares, Policía Nacional, con su fiscalía, con el gobierno local, el gobierno regional y lógicamente el componente más importante dentro de esta trilogía, nuestra población civil. Con la única consigna de trabajar incansablemente por desmantelar todos los agentes generadores de violencia, particularmente el crimen organizado y el narcotráfico, actuando siempre en el marco de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando una seguridad sostenible y perdurable. Asimismo, en esta ceremonia deseo felicitar de todo corazón a los soldados del primer contingente del 2016, quienes marcan su inicio en la vida militar, empuñando su fusil en defensa de su constitución y garantes de la institucionalidad. Hombres
que estarán en los más profundos de las veredas de nuestro departamento del Magdalena, en su loable misión que es la seguridad de este pueblo pujante. Hago extensiva esta felicitación a todos los familiares de los soldados aquí presentes por permitirnos formar un hombre de bien que ha forjado su espíritu en la milicia, por engrandecer a nuestro glorioso Ejército Nacional. A ustedes, verdad, familiares de estos humildes soldados, un saludo de gratitud por entregarnos en el día de hoy a sus hijos, a sus novios, a sus amigos. Tengan la plena certeza que la misión del Ejército Nacional es entregarles a estos héroes de la patria de la misma forma como entraron y como juraron hoy bandera. Vamos a estar pendientes de ellos. Al igual, vamos a estar pendientes de ustedes en el momento que requieran cualquier información. Tengan la plena seguridad que estarán en buenas manos. Que Dios los bendiga a todos ustedes y la Virgen Santa los ilumine y los proteja con su manto sagrado. Muchas gracias.